H Noticias MX, la información en constante movimiento. El Gobierno de México reconoció la existencia de un centro de exterminio de personas ubicado en la zona conocida como La Bartolina en Matamoros, Tamaulipas. No obstante, lo hizo después de 5 años de su descubrimiento y tras la recolección de al menos 1/2 tonelada de huesos calcinados. Así lo dejó ver una investigación realizada por el medio digital Elefante Blanco MX. Ya hemos visto este tipo de situaciones en diferentes lugares del país, sobre todo en la región noreste, ¿no? Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí. Y creo que hasta ahora faltaría saber por qué ocultaron este hallazgo la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, porque después, cuando entró la Fiscalía General de la República, no informó sobre esto. Y sobre todo es importante precisar que no informó, no que no nos haya informado a la opinión pública, sino a las familias. La Bartolina es un terreno ubicado en el municipio de Matamoros y aproximadamente a 12 kilómetros de Brownsville, Texas, Estados Unidos. Se trata de una zona con pocas parcelas debido al grado de la salinidad de la tierra cercana al Golfo de México, y se presume que fue un sitio operado desde 2009 por grupos criminales para llevar a personas secuestradas, torturarlas, incinerarlas y enterrar sus cuerpos. La Fiscalía General de la República, junto con la de Tamaulipas y la Comisión Nacional de Búsqueda, se han encargado de procesar el terreno. La titular de la comisión, Carla Quintana, dijo que se trata de un sitio de cremación clandestina de grandes dimensiones e informó que de 2017 al 28 de mayo de 2021 se han recuperado 500 kilogramos de restos óseos calcinados. Desde 2017 a la fecha se han recuperado al menos 500 kilogramos de restos óseos calcinados. El Centro de Incineración y Destrucción de Cadáveres fue descubierto en abril del 2016 por elementos de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas. Es decir, sucedió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y a finales de la administración del gobernador Egidio Torre Cantú. Pese a su relevancia y la cobertura mediática del momento, el hallazgo fue minimizado por las autoridades. El Grupo de Coordinación de Tamaulipas, conformado por los gobiernos federal y local, realizaron por varios días las labores de peritaje, y el 11 de abril del 2016 descartaron la presencia de fosas clandestinas. Por el contrario, advirtieron únicamente la existencia de un tambo de 200 litros con cenizas y fragmentos óseos. Incluso dudaron si su origen eran restos humanos o de animales. La búsqueda fue entre el 6 y el 10 de abril de 2016. El 11 de abril hubo un comunicado del Grupo de Coordinación Tamaulipas comentando que sí, aceptando que habían hecho una incursión, una búsqueda en un terreno. Sin embargo, ellos decían que en ese terreno se habían encontrado huesos que probablemente eran de animales o de humanos. Sembraban esta duda y a partir de ahí nunca más se supo qué estaba pasando en la Bartolina. Un año más tarde del hallazgo, la Fiscalía de Tamaulipas regresó al lugar y en 2018 la Fiscalía General de la República también retomó las indagatorias por petición de colectivos de familiares de personas desaparecidas. En sus búsquedas se encontraron varias fosas, restos humanos y hasta pertenencias de diferentes tipos, identificaciones oficiales, escrituras, prendas, relojes, pulseras, anillos y dentaduras de oro. Por esta situación, familiares de personas no localizadas han realizado llamados a la Comisión Nacional de Búsqueda y a la Fiscalía a fin de que continúen trabajando la zona, bajo el argumento de que hasta el momento únicamente se ha excavado menos de 1/4 parte del terreno, y se presume que algunos exámenes forenses y genéticos han arrojado perfiles de algunas víctimas de desaparición. Y bueno, pues eso es lo que procedería. Primero, que recojan todos los restos, después que empiezan a hacer los exámenes genéticos y que informen a las familias pues qué resultados están obteniendo de esto, ¿no? Si realmente se puede obtener información genética de los restos que se están recolectando en este lugar de la Bartolina. El de la Bartolina no es el primer centro de exterminio reconocido por el gobierno federal. De hecho, en febrero de 2019, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas reconoció el rancho El Papalote al suroeste de Tamaulipas, operado presuntamente por los Zetas. Y es que los centros clandestinos de incineración de cuerpos son una constante en Tamaulipas, a tal grado que colectivos de familiares de personas desaparecidas han encontrado al menos 50 zonas similares.
estamos constatando el nivel de violencia que real, digamos, que hubo y que sigue habiendo en el país. La situación se hace más grave si se toma en cuenta que Tamaulipas es uno de los 10 estados de la República con mayor número de personas desaparecidas y no localizadas. Tan solo de diciembre del 2018 al 30 de junio del 2021 se reportaron 1.445 víctimas. Siempre como buscar escuchar a las familias, porque en esos testimonios siempre se devela un nuevo hilo, digamos, en esta historia de barbarie, de injusticia y de ocultamiento de la verdad sobre lo que pasa en México.